Precisamente el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, inauguró varios edificios escolares, entre ellos la remodelación completa de la escuela primaria, la Félix Frías número 17, un establecimiento educacional que había arrancado hace un par de años su ciclo lectivo con varias problemáticas. Precisamente el gobernador Zamora hacía la inauguración de este nuevo edificio que ha sido remodelado totalmente con mayor comodidad para los docentes y para los alumnos que se encuentran en este establecimiento educacional. También en la Escuela Agrotécnica de la ciudad de Frías se ha inaugurado el sector de los dormideros, los lugares donde van a estar los alumnos que se quedan, que pernoctan en la escuela, que están todos los días, que de lunes a viernes vienen y se quedan precisamente en la Escuela Agrotécnica de la ciudad de Frías. También esto ha sido construido a través de fondos que han llegado del Estado provincial. El jardín de infantes que está ubicado en la Escuela Fortabat también ha sido otro de los beneficiados en las remodelaciones y en las construcciones del gobernador Gerardo Zamora. Venimos a inaugurar establecimientos educativos, que ya se los ha mostrado, que tienen que ver con la fuerte inversión que el Gobierno Nacional viene realizando y que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, venimos acompañando, porque la educación es fundamental. Es fundamental que siga siendo una inversión, que el expresidente Néstor Kirchner decidiera elevar a más del 6% del Producto Bruto Interno el gasto que en algún momento se consideraba educativo para que pueda ser la transformación y la inversión más importante en políticas activas que haya conocido nuestro país. Y esto obviamente se refleja hoy aquí, pero en todo el territorio de la nación. Quiero simplemente, y también para ser breve y escuchar a nuestros ministros, que todas estas obras tienen un sentido y el sentido es el verdadero contenido. Es cierto, falta mucho por hacer, falta muchísimo por hacer, pero el contenido está en pie. Es el legado de militancia que nos dejara Néstor Kirchner y hoy continúa nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner con realizaciones, con hechos concretos, con búsqueda de trabajo para todos los argentinos y sobre todo esa necesidad que teníamos de creer en nuestra patria, en nuestras propias fuerzas y nuestra propia voluntad. Y fíjense, en este agradecimiento nunca me voy a cansar de decirlo, porque podemos construir escuelas como estas, pero serían ladrillos, cemento y hierro. Lo más importante es el contenido. Así que muchísimas gracias a los docentes santiagueños por mantener las escuelas abiertas y con ello el futuro de nuestra patria. Y también, transmítale, señor ministro, señores ministros, Juan Mansur, que estuvimos ayer convocando a las fuerzas de la salud y hoy continuamos en Termas de Riondo con el Congreso Federal de Salud. Transmítale que estamos trabajando por esa patria que sueña nuestra presidenta. Esta terminal que se va a empezar a construir, también gracias a la decisión federal, para que las ciudades y los pueblos del interior puedan ir definiendo, porque el intendente pidió, 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 y debe ser porque el pueblo quiere una terminal como corresponde. Simplemente, roguemos a Dios que nos dé fuerza a los santiagueños para acompañar a este proyecto de nación, para que esa terminal sea un símbolo, pero diferente al que estábamos acostumbrados, que nunca más un colectivo sirva para que un santiagueño se suba y nunca más vuelva a buscar nuevos horizontes y pueda perder y desarraigar lo más querido, que es el lugar de sus afectos. Yo estoy seguro
porque la presidenta tiene el temple, la capacidad y la inteligencia suficiente. Y desde Santiago del Estero estamos convencidos por trabajar en esa patria que nos corresponde a todos, en el lugar donde nos merecemos. Y ese lugar, nuestro pequeño territorio, fría Santiago del Estero, la patria profunda, como dice la presidenta, está de pie, trabajando con fe y esperanza. Ese es el día que hoy debemos sentirlo como nuestro, aquí inaugurando estas obras en Frías. Muchísimas gracias y que Dios nos acompañe y nos ilumine. Gracias, Frías, y un abrazo y hasta cualquier momento. Hemos escuchado al señor gobernador de la provincia.